Hola, hola otra vez. ¿Cómo se ve mejor? ¿Ya me ven mejor? Perfecto, ya quedó. Perfecto, perfecto, ahí está. Bueno, sigo esperando unos minutitos más, un minuto más y empezamos con esta rutina. Vuelvo a repetir, vamos a utilizar cuatro conos, dos balones y una pelota, cualquier tipo de pelota, un papel de baño o un par de calcetines enrollados. También es muy importante que traigan su agua. Vamos a dar como minutos para que vayan hidratándose. Es muy importante que se hidraten durante los ejercicios. Y pues venga, vamos a empezar. Bueno, antes que nada, vamos a empezar con un calentamiento muy rápido y sencillo. Este lo utilizamos mucho con el equipo de Liga Mayor. Y bueno, básicamente con esto activas todos los músculos. Es muy sencillo. Consta de hacer yogis durante 14 segundos, subiendo las rodillas lo más alto que puedas. Lo vamos a hacer 4 veces, 14 segundos. Yo voy marcando todos los tiempos. Empezamos en 20 segundos con la rutina. Yo voy llevando el tiempo. Y empezamos. Son 14 yogis, como nos dije, 14 segundos con la rodilla lo más alto que puedan. 14 segundos. 3, 2, 1, empezamos. Es importante que suban las rodillas lo más alto que puedan y el rechazo sea lo más rápido. Tiempo. Descansamos 5 segundos. 4, 3, 2, 1, otra vez. Venga, ya casi. Tiempo. Descansamos otros 14 segundos. 5 segundos, perdón, listo. Venga. Tiempo. 5, 4, 3, 2, 1, otra vez. Tiempo. Bien. Vamos a descansar un poco y la volvemos a ver. Este calentamiento hay que hacerlo 2 veces nada más. ¿Listos? Descansamos. Hidrátense. Descansen, estiren. Empezamos en 10 segundos. Con la segunda ronda. ¿Listos? Ahora. Lo más rápido que puedan. Calentamiento. Tiempo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Siguiente. Tiempo. Descansen 5, 4, 3, 2,
Uno, tercera. Tiempo. Prepárense, viene la última y acabamos con el calentamiento. 5, 4, 3, 2, 1. Venga. Lo más alto que puedan. Tiempo. Bien. Bien, bien, bien. Tomen agua. Vamos a estirar un poco antes de pasar a lo siguiente. Bueno, vamos a estirar un poco brazos. Vamos a moverlos para el frente. 12 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, para atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, brazos cruzados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a estirar piernas, pies juntos, tocando punta de los pies. Traten de no doblar las rodillas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Solo que cruzando un pie enfrente del otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Piernas abiertas y tocando el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pierna derecha. Llegando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, cambio de pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, estirando pierna, de esta forma, 12 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cambio de pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, rodilla al pecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, listo, terminamos con el calentamiento y estiramiento. Vamos a pasar al básquet. Les vuelvo a repetir por los que no estuvieron aquí, vamos a necesitar dos balones, 4 conos, 4 cubetas, 4 vasos, pueden utilizar cualquier cosa para reemplazar los conos, una pelota de tenis, un papel de baño, una bola de calcetines, son los materiales que vamos a utilizar.
El primer ejercicio es muy sencillo. Consta en hacer 8 entre las piernas. De esta forma, viéndose enfrente, vamos a hacer 30. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bien, bien, bien. Siguiente ejercicio de la rutina es 30 botes, lo más fuerte que puedan, lo más explosivo, viéndose enfrente, siempre es viéndose enfrente, lo más fuerte que puedan, con mano derecha, son 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30, 30, venga. Listo. Una vez que completen los 30, lo mismo con mano izquierda. Recuerden que es lo más explosivo, lo más fuerte que puedan. Y viendo al frente, no vean al suelo. Si les cuesta un poco, vean un poco al suelo, pero luego vayan cargando la vista un poco más enfrente. ¿Listos? 30, cuiden. 5, 6, 7, 10, 11, 12. Listo. El siguiente va a ser igual 30 botes entre las piernas, de esta forma. Es importante que no junten las piernas ni que estén bailando, moviendo los pies mientras botan. Quédense en una posición y hagan los cruces, viendo hacia enfrente siempre. Igual 30. Te van subiendo cada vez, lo van más rápido. Listo. Recuerden, son 30. De toda esa serie de ejercicios son 30. Siguiente ejercicio. Van a ser otra vez 30 botes, pero entre las piernas por atrás, de esta forma, 30. El truco para este bote no es tanto estar agachado y todo. A mí lo que me ha servido mucho es escuchar. Tienen que escuchar el bote y más o menos van a saber dónde va a caer. Aquí, aquí. Es importante que lleven un ritmo. Un ritmo mientras botan y es mucho más fácil hacer todos los botes con un ritmo. 30, 30. Voy a acercarme, sigan haciendo los 30 para ver si alguien tiene algo que comentar, les ayudo. Bien, 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 30. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar los dos balones. Los dos balones. Si no tienen dos balones, pueden hacerlo con una mano mientras la otra la colocan atrás. De preferencia, si lo van a hacer solamente con un balón, utilicen la mano izquierda, ya que por lo general es la mano débil. Pero si son zurdos, utilicen al revés, la mano contraria. Bueno, para ese ejercicio son igualmente 30 botes para adelante. 1, 2, 3. Bien, siguiente ejercicio con los mismos dos balones. Es un ejercicio que es con las manos abiertas para enfrente, para atrás, para enfrente, para atrás. Con las dos manos, enfrente, atrás, enfrente, atrás.
van a ser 30 igual. ¿Listos? Voy a poner de lado para que tenga mejor vista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para ese ejercicio, avienten el balón lo más lejos que puedan, lo regresan atrás. Háganlo con el brazo más extendido que puedan. El siguiente ejercicio es muy similar a este, solamente que es por enfrente. De esta forma. Puntas, abres. Puntas, abres. Puntas, abres. 30. Viendo al frente, entonces los ejercicios es viendo al frente. Bien. Para el siguiente vamos a necesitar que tomen la botella, el cono, la cubeta, lo que hayan decidido utilizar. Listo, que lo coloquen enfrente de ustedes. Este ejercicio consiste en dar dos botes laterales, cambias y tocas el cono. Lo mismo de este lado. Dos botes, cambias y tocas. Este ejercicio te ayuda mucho para cambiar de dirección cuando tienes un defensa y para hacer movimientos más rápidos. ¿Listos? Igual, a este ya no son 30, van a ser 8 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 para cada mano. ¿Listos? Empezamos. 1, 2, cambio. 1, 2, cambio. 1, 2, cambio. 1, 2, cambio. 1, 2. Cambio, 1, 2, cambio, 1, 2, cambio, 1, 2, cambio, 1, 2. Bien. El que sigue es muy parecido, solo que va aumentando un poco la dificultad. El cruce ya no va a ser por enfrente, como fue el ejercicio pasado. Este van a tener que cruzar por la pierna. Por la pierna, pero continúa lo mismo. Dos botes, cambios. Dos botes, cambio. 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 Dos botes. Bien, 8. 4 para cada mano. El siguiente ejercicio es lo mismo, pero en lugar del cruce por las piernas va a ser el cruce por atrás. ¿Listos? 1, 2, cruce por atrás. 1, 2, cruce por atrás. Así. Son 8, cuéntenlas. Voy a acercarme otra vez para ver si alguien tiene dudas. Resolver dudas. ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? Bueno, venga. Vamos bien, vamos bien. Siguiente ejercicio. Probablemente es uno de mis favoritos. Este es de los ejercicios que más me han ayudado para desarrollar el bote. De la misma forma, vamos a utilizar el cono, lo vamos a colocar enfrente y vamos a botar de esta forma, brincando el cono, brincando el cono. Para este ejercicio es importante que lo hagan lo más rápido que puedan y lo más explosivo. Van a ser 12, 12 en total. Contamos, 1, 2, 3. Cambio de mano, igual 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien,
Bien, bien, bien. Volvemos. Ese lo vamos a hacer 3 veces. 3 veces por cada mano. Igualmente, otras 12 repeticiones. Uno. Y cambiamos de ejercicio. Hagan lo más rápido, lo más explosivo que puedan. Agáchense, agáchense. Es importante que estén agachados siempre. Uno. Como vayan haciendo esos ejercicios después, pueden ir aumentando el nivel de altura y esto va a hacer que mejore su bote, el control de mano con el balón. Y bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio, pero antes, hidrátense, tomen agua, es importante que estén tomando agua. No importa que no puedan tan rápido, está súper bien. Venga, venga, sí se puede, lo están haciendo bien. Si no pueden tan rápido, es con el tiempo, es con el tiempo. Practíquenlo, no lo dejen al final. Si gustan, puedo compartir con Deporte UNAM la rutina para que la tengan todos ahí en la mano y les pueda servir mejor. Venga, hidrátense y tomen agua. Bien, para el siguiente ejercicio vamos a utilizar la pelota, ya sea de tenis, el calcetín, el papel de baño, lo que quieran utilizar. Este ejercicio consta en lanzarlo y vamos a hacer unos botes, ¿ok? ¿Listos? Venga, vamos a empezar. Van a hacer en total 12 botes. Es avientas el objeto. La hora que lo avientas, cambias de mano con el balón, rotando. ¿Listos? Lo avientas, lo atrapas. Un bote, dos, lo avientas. Si no pueden hacerlo así, muy rápido o simultáneamente, pueden tardarse 3, 2 botes, y lo avientan y lo van cambiando. ¿Listos? Vamos a hacer 12. Uno, dos. Es importante que cuando hagan este ejercicio no avienten el objeto lo más alto que puedan, porque entre más lejos, entre más alto lo avienten, es más fácil. Traten de aventarlo más cerca de su cara que puedan para este ejercicio. ¿Listos? Ya se calentamos para el entrenamiento de hoy, venga. Bueno, una vez que hacemos los 12 cruces por enfrente, vamos a hacer lo mismo, pero con el balón cruzado entre las piernas. Es un poco más complicado, pero sí se puede, venga. Lo avientan, cruzas, lo avientas, cruzas. 12. Venga, venga, 12. Sí, claro que sí. La comparto al final sin problema. Comparto la rutina. Bueno, el siguiente ejercicio va a ser lo mismo. 12 botes, pero con el balón cruzando por la espalda, aventando el calcetín. Bueno, pelota, lo que tenga, en el caso el calcetín. Por atrás. Por atrás, por atrás, por atrás. 12, 12, 12, 12.
Igual, traten de no aventarlo ni muy alto. Y para los que se le hace muy rápido, muy fácil hacer esto, pueden aventarlo muy cerquita de su cara por abajo entre el pecho. Aventar el fastín y hacer el ejercicio si se les hace muy fácil. Si no, elévenlo un poco lo más alto que puedan, pero tampoco lo vuelen. Si no, no sirve tanto el ejercicio. Venga. Bueno, una vez que ya terminamos, vamos a pasar a otro ejercicio de dribbling, el cual vamos a utilizar los 4 conos, los 4 vasos, las 4 cajas de zapato, lo que quieran utilizar. Lo vamos a colocar de la siguiente forma. Ponen el cono, el vaso, 2 pasos, de esta forma, 1, 2, y colocan el siguiente. 1, 2, colocan el siguiente. 1, 2, y colocan el siguiente. ¿Listos? Tomen agua, la van a necesitar para ese ejercicio. Venga. Empezamos en 20 segundos. Este después lo pueden hacer con más conos. Yo por lo general utilizo 12 o 10 conos, pero ahorita por el espacio voy a utilizar 4, con 4, de 4 para adelante está perfecto. El ejercicio lo vamos a hacer de ida y de regreso. Lo voy a hacer primero de ejemplo y luego, luego voy a asegurarme de que lo estén haciendo bien y me voy a acercar si tienen alguna duda, corregirla. El primer ejercicio es muy sencillo. Es un bote, cruzas, un bote, cruzas, un bote, cruzas, ida y de regreso. Bote, cruzas, bote, cruzas, bote, cruzas, bote, cruzas. ¿Listos? Vamos a hacerlo ida y de regreso 4 veces. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, empezamos. Venga, así es, sigan haciendo. Son 4 repeticiones. Bien, bien, bien. Entonces todo va bien. 4, 4, voy a hacer una más. Supongo que ustedes ya van en la última. Bueno, igual. Bote, cruzas, bote, cruzas, bote, cruzas, bote, cruzas. Para este ejercicio es importante que el bote lo hagan explosivo lo más rápido que puedan. Ese es un ejercicio para que se lleven a la defensa. Tienen la defensa enfrente, es para que se lo lleven. ¿Listos? Bueno, una vez que ya terminamos con este 4 ida, 4 de regreso, vamos a ir aumentando un poco la dificultad. Para el siguiente va a ser lo mismo, pero con un bote entre piernas, cruzado por la pierna. Cruzas, pasas por dentro. Cruzas, pasas por dentro. Cruzas, pasas por dentro. Me lo vuelvo a repetir. Cruzas, pasas por el frente. Cruzas, pasas. Cruzas, pasas. Cruzas, pasas. Ida y de regreso. Son 4, ¿listos? Empezamos. Falta una más, venga. Lo más rápido que puedan.
Bien, bien, bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Otra cosa, para todos estos ejercicios es importante que lo hagan lo más pegado al cono. Es como si tuvieran la defensa. Si le dejan mucho espacio, puede pasar muchas cosas. Pero si están cerca, ustedes tienen la ventaja. Bien, para el siguiente ejercicio va a ser lo mismo, pero el bote ya no va a ser cruzado por enfrente ni por las piernas. Va a ser por la espalda. Es de esta forma. Vuelvo a repetirlo. Aquí, botas, cruzas, botas, cruzas, botas, cruzas. Utilicen mucho el cambio de velocidad. Hagan lento el bote y el cambio rápido. Lento, rápido. Lento, rápido. Listos, empezamos. Por atrás. Otra vez. Venga, te regreso. Dos más. Voy a sacarme de nuevo para ver si alguien tiene dudas y resolver. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto, perfecto, venga. Supongo que ya terminaron los cuatro. Si no, voy a darles 10 segundos más para los que terminen y no, y para los que ya terminaron, que tomen agua. Es importante que se estén hidratando. Lo repito. Bueno, a continuación vienen 3 o 2 ejercicios, ahorita checo, no recuerdo. Estos ejercicios me los enseñaron en Estados Unidos y también son de los que más me han servido para el control de balón. Son los siguientes. Este ejercicio es una finta, como si entraras, atacar y regresas. Es de esta forma. El bote se ha dado... Un bote, entras y sales. Botas, entras y sales. Repito. El balón entra y sale entre los conos. De esta forma. Este ejercicio te sirve para hacer las fintas cuando quieres atacar hacia un lado. Si quieres atacar de este lado, haces la finta como si fuera de este lado, regresas el balón y atacas. Para eso este ejercicio. Entre más lo practiquen, más lo van a dominar. Y es muy, muy bueno. ¿Listos? Van a ser 2 y 2 para cada mano. 1. Y de regreso, con la misma mano, con la mano derecha. Bien. El siguiente, con la mano izquierda. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. De regreso con la mano izquierda. Regresas, entras, regresas, entras, regresas. Cambio de mano con la derecha. Vamos con la tercera serie. Entras, regresas. Entras, regresas. Entras, regresas. Entras, regresas. El truco es aventar el balón y regresarlo. ¿Listos? Último, mano izquierda, lo mismo, entras, sales, entras, sales, entras, sales. Y regresamos con la misma mano. Entras, sales, entras, sales, entras, sales. Bien. Siguiente ejercicio, lo hace mucho Kyrie Irving, para los que ven la NBA, se llama Sham God. Consiste en
aventar el balón con la mano, digamos, vamos a hacer con la mano derecha primero. Avientas el balón hacia enfrente con la misma pierna derecha. Cuando ve el balón cayendo, metes la mano contraria y la jalas. Digamos que este es el defensa. Recibes el balón, lo avientas, jalas y vas por el otro lado. Este es el que lo hace mucho Kyrie Irving, de esta forma. Practíquenlo antes de hagan este movimiento, antes de empezar el ejercicio. Es un poco complicado, pero inténtelo. Siempre es bueno aprender nuevas cosas. Y bueno, este movimiento es muy muy bueno. Recuerden, entra, sale, entra, sale. ¿Listos? Venga, vamos a darle. Empezamos. Entra, sale. Wow, puse muy pegado los conos. Si pueden, y si mejor separen un poco los conos más para este ejercicio necesita un poco más de espacio. Venga, vamos a empezar. Vamos a hacerlo lento. Lo avientas, jalas, y aquí cambias de mano. Haz lo mismo, pero con la mano izquierda. Lo avientas, pierna izquierda, y jalas con derecha. Lo mismo aquí. Aquí. Voy a hacer otra ronda lento, y luego ya pasamos a hacer los ejercicios. ¿Listos? Aviento, jalo. Aviento, jalo. Aviento, jalo. Aviento, jalo. Venga, son cuatro veces. Uno. Aviento, jalo. Aviento, jalo. Y de regreso. Cuatro veces, venga. Cuatro veces. Me acerco para ver si alguien tiene dudas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Venga, ya casi terminamos. Nos quedan todavía 10 minutos. Y justo. Bueno. Recogemos los conos. Hidrátense. Terminamos con lo que sería el bote. Y vamos a pasar un poco de trabajo de salto. Bueno, ahorita es importante, tengo entendido que la mayoría de aquí son de equipos. Es importante que a esta edad no trabajen con pesa. Las pesas son buenas, pero lo que yo he aprendido a lo largo es que si trabajas con tu cuerpo, lagartijas, abdominales, todo eso, te sirve más que estar haciendo pesas. Bueno, estos ejercicios no utilizan pesas, es solo tu propio peso y me sirven mucho para aumentar el brinco, se los voy a enseñar. El primer ejercicio es un desplante. Es de esta forma. Te recargas todo el peso hacia una pierna, regresas. Vas hacia la otra, regresas. Vamos a hacer 8. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, bien, bien. Empezamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descansamos 5 segundos. Empezamos con la última serie. ¿Listos? Es importante que para este ejercicio bajen lento, suben. El desplante tiene que caer todo el peso sobre su pierna. Sobre su pierna, sientan cómo trabaja, cómo duele aquí. Si duele es que lo están haciendo bien. Ahí. Son ocho, venga.
8. Perfecto. Luego, este ejercicio, sí, bueno, yo lo conozco como sentadilla brinco de rana. Y consta en lo siguiente: colocas en una posición sentadilla, con las manos tocas el suelo y es así, brincas. Son 8 brincos. Son 8 brincos, es importante que cuando brinques, tu punta señale hacia el suelo. ¿Listos? Vamos a hacerlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando lo hagan, hagan la reacción muy rápida. En cuanto toquen el piso, elévense. No se esperen tanto tiempo. ¿Listos? Vamos otra vez. 8 saltos. 8 saltos. Bien, muy bien. Vamos con la última serie. Otra vez, 8 saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, bien. Tomen agua. Ya casi terminamos. Este ejercicio lo trabajamos mucho con el equipo de mayor y sin duda alguna es de los que más nos han dado frutos a todos los jugadores. Es un desplante. Un desplante consta en hacer este ejercicio: brincas y cambias de lado, brincas con la pierna derecha, brincas izquierda, brincas derecha. De estos son 4 brincos con la pierna derecha y 4 con la izquierda, es decir, sumar 8. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descansamos. Y vamos de nuevo. ¿Listos? Igual, 8. 4 para cada pierna. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Recuerden, para ese ejercicio es muy importante cómo caen y la forma en cómo está su rodilla. Su rodilla tiene que estar en un ángulo de 90 grados y tiene que ser explosivo el salto y caen. Siempre caen en punta. Si no, se puede lastimar más adelante. Y aparte, si trabajas en punta, trabajas mejor esta parte. ¿Listos? Vamos con la tercera y última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. ¿Listos? Vienen otro ejercicio muy bueno para las pantorrillas. Seguramente bastante ya lo conocen. Si no, se los presento ahorita. Es un ejercicio que consta en ponerse de puntas y luego dejarlas caer. El talón nunca debe tocar el suelo. Nunca debe tocar el suelo y es de esta forma. ¿Listos? Vamos a hacer 30. Este ejercicio sí quema, pero es de los que más me sirven, la verdad. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 20, 30. ¿Listos? Vamos de nuevo. Otras 30. Diez, 15, 20, 30. Ya empieza a quemar. ¿Listos? Vamos con la última. Igual, 30. Venga, venga.
importante, recuerden que el talón no toque nunca. Saludos a todos. ¿Listos? Perfecto. Vamos con el último ejercicio y terminamos. Vamos a hacer una plancha durante un minuto. ¿Listos? Yo voy a contar el tiempo. No se rindan, ya es el último. ¿Listos? Recuerden, para las planchas es importante que mantengan la espalda derecha, no se dejen caer. Y empezamos en 10 segundos. 9, 8, 4, 3, 2, 1, iniciamos. Recuerden, vista al frente, espalda derecha, no se dejen caer. Es un minuto, si pueden, no se dejen caer. Venga, ya llevamos 30 segundos, vamos a la mitad. Para los que se les facilite mucho esto, pueden intentar voltear las palmas hacia arriba y hacer las piernas para atrás. Venga, quedan ya 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uf. Listo. Terminamos. Bien hecho. Listo, terminamos. Venga, si puedes. Bueno, ya para finalizar, vamos a poner un estiramiento para terminar bien. ¿Listos? Es muy rápido. 10 tiempos, tocando puntas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En la misma posición de desplante, otros 10 segundos. Mantenga la espalda derecha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 segundos del otro lado. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Terminamos. Y muchas gracias. Bueno, ya comentaron, aquí está el video, por si quieren seguir haciendo la rutina. También la tengo en papel, ya la subiré después. Y muchas gracias. Sigan haciendo deporte.